porque al final la luz la hiciste vos, te daban la luz y vos le hiciste la luz. Sí, igual. Muy contento. Vos sabés que este es un caballo, un producto nacional, correr contra estos caballos importados. Sí. Este había ganado las challenges, entonces era como loco para correr. Pero como siempre te digo, a un caballo le tengo mucha fe. Y bueno, se dio. Como yo pensaba que iba a ser, corrimos la challenge recién, tuve un percance en la suelta. Entramos tercero y hoy demostró que el caballo corre algo. La carrera esta se gana en la suelta. Totalmente, no? En la suelta. Sí, en la suelta. Y el caballo este es muy explosivo. Sí. Dejaba mandarle un saludo a Cuarones, que es el criador del caballo, al dueño, a Don Lequeco, que anda con problemas de salud. Sí. Y bueno, y a mi familia, a mi señora, a mi hijo, no pudieron venir, muy contento por ganar esta carrera. Que no tenía el top. Parando Vía Redonda, Cafrune, Maranata, Taule, Clinche. Gracias, Vía Redonda. Contame cómo fue la carrera, tremendo, ¿no? Hola, Aguate. Sí, es un caballo corredor. Valí la carrera, yo hace más de 3 meses dejé de laburar con Bobby y agora vou vir de volta. Sí. Yo dije a él, no tenía una raja, no venía a perder, no, pero sí. Sacó que pasa. Y ahora me dio oportunidad de volta para montar la carrera. Largó bien y ya. No, largó. Yo dije gol, si larga bien, es ruim ganhar dele. Hay que hacer todo bien. Y sí, gracias a Dios. ¿A quién le dedica el triunfo? Y dedico a mi señora que está en casa y mis hijos.